amigos, hoy aquí en su programa Himmel Vida y Estilo, el diseñador y coordinador de modas, Víctor Virgen. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Ya esta entrevista me la debías desde cuándo, ¿eh? Ya sé. Pero yo sé que es un hombre muy trabajador, así que ahorita vamos a platicar de todos esos proyectos. Pero para mí es muy importante que la gente sepa quién es en realidad este diseñador que viste a Lucero, hizo toda la ropa de Solo para Mujeres, viste a Lorena Herrera. ¿De dónde sale Víctor Virgen? ¿De dónde sale Víctor Virgen? Bueno, yo soy de Veracruz. Ok. Allá nací todo y todo empezó por el... Desde chiquito dibujaba, pintaba y todo eso y empecé a dibujar a Ninel Conde. ¿Qué es tu máximo? En ese entonces era como mi... En ese entonces, o sea, ya no. No, pues no, yo llevo años en esto, pero ya ahorita ya no. Era como, no sí, sé. Sí. Mi musa, pues. Claro, entonces, exacto. Me encantaba dibujar a Ninel Conde y... Le cambiaba los vestuarios y cositas así, ¿no? Ajá. De ahí llegó el momento que me metí al ejército, estuve como soldado. ¿Y diseñaba los trajes de los soldados? No, tampoco. No, es que de eso me reí hace rato, amigos, porque es un excelente diseñador, tiene una gran creatividad para vestir a Lorena Herrera, a Ivonne Montero, a los de Solo para Mujeres, que solamente son diseños especiales para ese tipo de show. Entonces no me imagino... ¿Qué hacía un diseñador de modas en el colegio militar? Pues realmente entré por como reto personal, ¿no? Mi papá fue militar, mi papá ya falleció y todo, entonces él se salió de la escuela naval y se quiso meter al ejército, pero no podía. Entonces le dije yo, pues yo me voy a meter al ejército. Y me dijo, ay, sí, ajá, ¿no? Ajá. Así como ya no puedo entrar, no podía entrar al ejército y bueno, iba a poder yo, ¿no? Entonces agarré, me moví, me contrataron rápido, entré y todo. Y estuve 3 años ahí en el ejército. Después me salí, pero yo seguía dibujando y pintando. Y se me metió la locura de que yo quería vestir artistas. Ay, y me dice mamá, no, que para eso hay que estudiar y no sé qué. Y yo dije, quiero. Y soy como de cuando se me metió una idea, no descanso. ¿Estudiaste algún tipo de...? No estudié nada de diseño de modas, nada. Entonces terminé mi prepa, me metí al ejército, me salí del ejército y me vine al DF. Ajá. Así de la nada, junté dinero, me vine para acá. Y ya empecé a, bueno, conseguí el número de Televisa. Ajá. Y empecé a llamar al sindicato de trabajadores y eso. Y a llamar hasta que me dieron una entrevista, hice examen y te llamamos luego. Y nada, entonces yo llamaba diario, así estuve 2 meses hasta que me contrataron. Ajá. Llamando de lunes a sábado. Y ya me contrataron, entré como asesor de vestuario, que es el que ayuda al diseñador a subir la bastilla, llevar eso y allá. Mi idea era entrar directamente, pues... el lugar donde están los artistas, por lo que yo quería hacer, ¿no? Uh-huh. Y hasta que, pues ahí se me fue dando la oportunidad, fui conociendo a las artistas, fui yendo directamente con ellas, y obviamente pues yo fuera de tele, de trabajo, estaba yo practicando, y inventando cosas, así, y loco, cortando, y cosiendo, y echando a perder ese aprendizaje, ¿no? Oye, pero en aquel entonces, todo... creo que tu mamá como que había dicho, ¿qué pasó, mi hijo? Dio un cambio muy drástico. Un drástico de un militar con un carácter fuerte, me imagino, con muchas reglas, porque el colegio militar creo, porque sé que es una situación difícil estar ahí, un poquito diseñador de moda. Sí, dejé las armas por la aguja y la Shakira. Un cambio muy drástico, pero padre. Oye, aprendiendo cuéntame, mucho. ¿Cuál fue ya tu primer artista que tú empezaste a vestir directamente ya como Víctor Virgen? Dice, fue Raquel Vigorra. Raquel Vigorra. Sí, un amigo que trabajaba en TV de noche me dijo... Le conté que yo quería hacer eso, quería vestir y esto. Me dijo, te voy a presentar a Raquel Vigorra. Entonces me llevó a TV de noche, me la presentó y fue la primera que me dio la oportunidad y empecé con ella. Todo en ese tiempo ya estaba promocionando... un sencillo que se llamó Para que sufras. Ajá. Y empecé con ella todo eso ahí. ¿Y de ahí ella te empezó a contactar o la gente fue viendo tus diseños y les gustaron? No, yo seguía igual en tele y seguía buscando tras la artista. Oye, que mira este diseño y me gustaría hacer algo para ti y así estuve. Y de ahí platícanos un poquito más de esa agenda porque, señores, está vistiendo súper Lorena Herrera, que es una súper amiga mía. Yo sé que es muy especial...
y muy estricta en cuanto a cuestión de... Es súper linda, es muy muy linda, un gran ser humano. Lo que tiene es que es muy cuidadosa con exacto, sus... Exacto, eso es a lo que yo me refiero. Como ser humano, cuida todos los detalles de todo. Le gusta que todo sea perfecto, que todo le quede tal cual así. Pero has manejado varias presentaciones de sus discos, como Flash, uh-huh. como... Lo primero que hice, que fue hace muchos años, fue... Desnúdame el alma, fue lo primero que se grabó un video en Acapulco. Y ya después vestuario para sus shows y presentaciones. Ya después vino Masoquista, Flash, Plástica, Karma y Freak. Pero es que te pones a diseñar. Yo estuve viendo... Ahora sí que sus fotografías, todo. Sus diseños por internet. Y qué barbaridad, o sea, te quiebra la cabeza diseñando porque haces cada cosa que... A mí no se me ocurriría diseñar, por ejemplo, esas cosas que le hiciste a Lorena de los antifaces, cosas así. A las coronas de pijas y sí, tornillos. Exactamente. Y... ¿Cuánto tiempo te tardas para diseñar un diseño exclusivo para, por ejemplo, para Lorena? Para Lorena, más o menos de... Una semana, 15 días. ¿Ella te da la opción de que sea tu diseño o ella mete ideas y de ahí...? Entre los dos nos ponemos. Ella me dice, ¿sabes qué? Que mira, voy a grabar este sencillo y va a ser así. La idea del sencillo, pues yo pues va a un tema, ¿no? Ajá. Y ya sobre eso ya me empieza a explicar su idea, yo empiezo a aterrizar todo y empezamos a armar todo lo que es el concepto del video. ¿Qué sientes, por ejemplo, de ver tus diseños en Playboy? Con Ivonne Montero. Con Ivonne Montero, que fue apenas. ¿Qué sientes? No, pues muy, muy padre porque... ¿Coleccionas todo eso? Sí. Ajá. Sí, voy guardando todo eso. Bueno, lo guardo y se lo llevo a mamá. Ella es la que lo tiene todavía. Yo lo tengo nada más en mis redes y así, pues todo fotos y demás. Bueno, además de vestir a mujeres tan sexys como es Ivonne Montero, Lorena Herrera, ¿tienes a una clásica, una mujer que ha sido todo un ícono en cuestión, canto y actuación, una mujer muy completa que es Lucero? Sí. ¿Cómo es trabajar con Lucero? Pues también es una señora súper linda y también cuida todos los detalles. Tiene su InStyle, que es Paco Castillo, que fue el que me contactó con ella para trabajar y eso. Y recientemente, o sea, no tengo mucho que estoy trabajando con ella, llevo poco tiempo, pero la verdad es que muy padre, una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita. Y amigos, vamos a pasar un poquito de las mujeres hermosas que tú tienes el don de verlas, de vestirlas y desvestirlas. Desvestirlas. A una sección que es muy especial para ustedes, mujeres, que es la sección de H.D. Manuel y sus secretos de belleza. Hola amigos, soy Aileen. De parte de Salón HD, por Manuel, vengo a hablar sobre lo que es microblading. Microblading es una técnica de maquillaje semipermanente que te ayuda a tener perfectamente el arco de tu ceja, ya que si por algún tratamiento, ya sea químico, como lo provocan las quimioterapias, cáncer, etcétera, tienes algún problema con tu ceja o tienes una ceja que no es sumamente tupida. Esta técnica en semipermanente en ceja nos permite que se vea un poco más tupida y es una técnica que es pelo a pelo. Esto te dura de 6 meses a un año, que ya como lo es semipermanente, esto te puede ayudar a seguir luciendo un rostro espectacular. Esto es maravilloso, es una técnica que también para las chicas que no exactamente hayan cruzado un tratamiento de quimioterapias, que no tengan una ceja muy tupida o algunas chicas que no les salga ceja, lo pueden permitirse hacerlo y lucir una ceja espectacular y obviamente un rostro espectacular, ya que la ceja es el arco de la cara y sobre todo para hacer brillar tus ojos, ¿vale? Entonces yo las invito a que vengan a Salón HD a realizarse esta técnica, es maravillosa y que pueden compartir, que se pueden hacer de cualquier edad, no hay problema, obviamente teniendo algunos cuidados, también aquellas personas que tengan cicatrización queloide, que no pueden realizarse, también algunas personas que tengan alguna migración de pigmento, que son los pigmentos que ya a lo mejor ya hayan realizado antes, como
una ceja ya tatuada que haya pigmentado su color o emigrado a verde cuando se las dejaron cafés, ese es ahí cuando no tienen un buen pigmento de piel. Esto se recomienda hacer una prueba, ir con los expertos o venir acá para que nosotros les hagamos un diagnóstico correcto del pigmento de cada una de sus pieles, ¿vale? Entonces yo las invito a que vengan y obviamente prueben cada una de estas técnicas maravillosas que podemos realizar con ustedes, ¿vale? Mi nombre es Aileen y quedo completamente a sus servicios aquí en Salón HD. Gracias. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso en este programa de Gimel, Vida y Estilo, y nos comentabas anteriormente de todas estas mujeres hermosas que vistes. Y drásticamente, perdón, pasa de las mujeres a vestir hombres, a todos los niños de solo para mujeres. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy padre la experiencia, y aparte es la primera vez que me toca así como trabajar... ¿Con hombres? He trabajado con hombres, con gogos y eso, pero okay. Son cosas sí, chiquitas. Miniaturas. En sí, normalmente siempre es con mujeres. Ajá. Es la primera vez así que ya totalmente me meto de lleno con hombres y con muchos. También es el mismo proceso de tomar las medidas a precisión del tiro y todas estas situaciones. Sí, es así. Qué nervios. Sí, la verdad es que... Qué envidia. Me hubieras llevado como asistente. Eso me dice. Aunque de varios yo ya los conozco, ¿verdad? Eso me dicen mis amigos a mí. Güey, llévame de asistente y así y demás. Y pero sí, muy padre la experiencia, la verdad. ¿Qué es para ti más difícil, vestir a mujeres o hombres? Hombres. Es más complicado. Siento que es más complicado, un poquito, siento es que el hombre es más como cuadrado, siento yo. Ajá. Entonces con la mujer te puedes desplayar tanto brillos, plumas, cortes, escotes y todo eso. Entonces hay como más de dónde, dijera, más tela de dónde cortar, ¿no? Uh-huh. Y con el hombre pues no se puede uno meter tanto en ese aspecto, hay que como cuidar ciertas... Y así como te llevaste con tu amiga Lorena, con Ivonne Montero, con Lucero, ¿quién de ese grupito de Solo para Mujeres fue tu mejor aliado en cuestión de poderlo vestir que no se sintiera tan intimidado contigo? Pues ninguno se sintió intimidado, todo como muy tranquilo, muy, muy padre todo, la verdad. Me imagino que, por ejemplo, en este caso tu familia, después de haber visto tus avances en el diseño, después de haber estado pasando tú por el colegio militar 3 años, ¿qué siente tu familia cuando ya ve tus diseños plasmados, ya sea en una revista o en el escenario, en el caso de Solo para Mujeres? No, pues mi mamá, súper orgullosa de todo lo que hago de mí, ¿no? De todo lo que he logrado en estos pocos años que llevo en el medio del diseño. ¿Pocos años? ¿Cuántos años tienes diseñando? 7. Pues no son pocos, son... Pues sí, no son tan pocos, pero sí. Pero sí, ya llevas tu carrerita. Ya llevo 7 años en esto del diseño. Pues súper bien, Víctor. Me gustaría que nos informaras de tus redes sociales para que la gente que quiera ver tu trabajo o llamarte puedas dar tanto redes sociales como tu número telefónico. Mi número telefónico es 55 66 28 96 92. Mis redes sociales es en Instagram, estoy como Víctor con K, B-I-K de kilo, T-O-R, Víctor Virgen Design, y en Facebook es la fanpage Víctor Virgen. Así es como te podemos encontrar. Víctor Proyectos Virgen. A futuro, ¿con quién piensas estar trabajando? ¿Qué vamos a ver de Víctor Virgen adelante en cuestión moda? Pues ahorita estamos armando todo lo del siguiente video de Lorena, que ya se tiene que grabar, no sé si... En diciembre o enero. Título se está grabando. De dando la exclusiva, ¿cómo se llama su...? No tengo todavía. ¡Ay, por favor! No tengo todavía, te lo juro, no he escuchado la letra de la canción, nada. ¿Pero qué concepto es? Tampoco. Todavía no. Dios mío. Bueno, pues ese es tu nuevo proyecto. Bueno, tu proyecto a futuro, ¿qué más? Y ¿seguirás pues, vistiendo solo para mujeres? Seguiremos ahorita con lo de solo para mujeres, que apenas se presentó el martes pasado. Ajá. Fue la presentación a prensa, y entonces ahorita viene la presentación que es 2 y 3 de noviembre. Ajá. Y de ahí pues van a estar gira por toda la a nivel nacional. Víctor, no me puedo ir si no antes mis
televidentes quieren saber cómo andamos del corazón con Víctor Virgen. ¿Libre? Totalmente. ¿Abierto a cualquier posibilidad? Sí. Ahorita estoy como muy enfocado en mi trabajo. No tiene mucho que terminé una relación. Entonces estoy como... Quisiera como enfocarme más bien en el aspecto laboral y dejar esa parte como ahorita media así. O sea que, pues, amigas, ya saben que pues vamos a esperaros un momentito que tiene mucho trabajo. No sé si quieres agregar algo a este que fue tu programa de esta noche. No, pues nada, muchas gracias por la invitación y súper contento de estar aquí contigo. Bueno, yo te puedo dar igual las gracias, eres un súper amigo, no, sabes que gracias. Te quiero mucho. Igualmente. Te agradezco el tiempo que te tomaste para estar con nosotros. Y amigos, esto fue tu programa de Jimmy, Vida y Estilo. Y recuerden que nos vemos dentro de 8 días.